ofrecimos resolver ese tema porque estamos en desacuerdo que el refugio se instale en el centro de Maldonado. No fuimos consultados al respecto y nos parece que es una medida que no se alinea con el proyecto de desarrollo del centro de Maldonado, y con la inversión que Maldonado y el pueblo de Maldonado va a hacer para mejorar el centro. Y ofrecimos que este refugio transitorio sea como otros años que se hizo en el batallón. Lo hablamos con el ministro, y ofrecimos el vehículo que los lleva y los trae, a cargo de la intendencia, ¿no? Creo que eso, se pidieron precios y está. No sé, pero para mí ya había empezado, me dijeron que iba a empezar ayer, no sé. Vamos a hacer una gran inversión en los próximos años en el centro de Maldonado. Estamos con un proyecto de desarrollo en serio que es removedor. Estamos trabajando junto con la Cámara Empresarial, con técnicos, urbanistas especializados. Estamos en esa línea y el reclamo de mejoras de los propietarios y de los comerciantes del centro es muy fuerte, ¿no? Y tenemos que escucharlos.